Buen apetito. Buen profit. Buen profit. En esta ocasión me he ahorrado un poco lo que es el camino hasta llegar aquí, porque ya lo he grabado otras veces, en definitiva siempre es el mismo. Dios, chocolateado, eh. Para mí es una pasada lo que es explorar estos sitios en la oscuridad, desconexión total con el exterior, los sentidos hace que empieces a escuchar sonidos que en otras ocasiones no escuchas, y he de decir que esta vez ha sido un poco más complicada porque justamente cuando hemos bajado aquí había como unas pequeñas obras en un pozo de ataque. No quiere decir que esto lo vaya a reactivar, sino que había un pequeño acceso que daba a otra zona que ahí, bueno, pues estarían moviendo un poco las cosas, no sé muy bien para qué. Es increíble la cantidad de dinero que hay aquí, lo que es bajo tierra, un megaproyecto que querían hacer y que lo dejen aquí olvidado en el tiempo, y que esto es supone un coste enorme, lo que es reactivar estas obras. Y bueno, pues todo fruto de lo que son malas gestiones, previsiones malas de lo que son el dinero, en fin, chanchullos que siempre pasan. Y se supone que de las dos tuneladoras que hay se tendrían que juntar, si hubieran terminado las obras, juntarse. Pero bueno, yo creo que esto va bastante para largo, y en estas ocasiones tienen, cuando las tuneladoras llegan a su fin, tienen dos opciones: una, que las saquen por lo que es el pozo de ataque, o también hay otra opción, es que las desmantelen o las dejen ahí enterradas a un ladito. Yo creo que por el estado en el que está esta tuneladora, ya digo, no creo que se pueda reactivar, esto es óxido puro. Seguramente tendrían que, pues eso, desmantelarlo, dejarlo a un lado, porque es que sacar esto es costosísimo, no lo sé muy bien. Y bueno, pues es que como siempre son malas gestiones, y es increíble que esta máquina esté aquí enterrada bajo tierra, olvidada, y que la gente en definitiva no sepa que caminando por lo que son las calles esté esta mega estructura debajo. Ahora lo que vamos a hacer, como dije con anterioridad, es explorarlo en su totalidad. Hemos hecho aquí ya de todo, o sea, dormido, comido, navegado en balsas. Ahora vamos a intentar nadar porque justamente hay una valla y con las balsas no podíamos pasar al otro lado. Y bueno, yo ya tengo la experiencia de estar nadando aquí. Esta vez un poco más preparado, el agua está bastante fresquita, así que bueno, he traído un neopreno para poder hacer también un poco unas fotos y poder estar un poco más tiempo en el agua. No sé, Easy, que no ha traído neopreno, cómo lo va a pasar, pero bueno, así sentirá lo que yo sentí la primera vez al venir aquí, y os mostraremos justamente lo que hay en el otro lado, que ya sería el fin de lo que es la tuneladora. Esto es algo que tampoco he mostrado mucho, pero es que ha costado realmente, o sea, una barbaridad lo que es traer la ofrenda a Bessy hasta aquí abajo. Da un poco de pena cómo está ahora, pero bueno, Bessy no se quejará, la tenemos que tener bastante contenta. Y aquí tenemos la colección de escarpines de cuando vinimos la otra vez, tenemos distintas tallas para elegir. Y luego, bueno, tenemos aquí como mochilas estancas, bolsas también para meter las cámaras y todo, porque tenemos
la dificultad de que, claro, nadando no puedo llevar la cámara y todo, entonces supongo que con esto irá la cámara a salvo. Espero que no se moje porque no hay otra. Vale, por su parte, él no va a tener neopreno, sino un bañador que justamente vas a tener aquí en Besi. No lo voy a Y dejar, aquí. no lo vas a dejar. No, Vale. no, no. Te lo tendrás que llevar, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a cambiarnos. Esto me recuerda un poco a la otra ocasión donde también tuve que ponerme el bañador. Yo tengo que mirar. No, no. No tengo otra, ¿sabes? Tendré que enfocar. Flipante, qué blancas tienen las piernas. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué te has puesto los escarpines? Quítatelo. Es que si no tengo que tocar con... Escucha, tienes mil bolsas. Por mira, esta bolsa o este plástico, así. Vale, pero este ya me lo tengo que quitar. Escúchame, tío, pero ¿por qué no? Dime, ¿sabes? Si te vas a caer. Dime... ¿Estás borracho? ¿Y cómo me lo quito ahora? Es que ahora sigue un punto de no retorno. Vas a tener eso el resto de tu vida. A ver. Llama a los bomberos. A ver, apúrate. Que lo corten. ¡Papiste de! Joder. Es que no sale esto. Se ha quedado pasión. Es que, o sea, ¿cómo pretenden sacar un material cero elástico con una puta bota de agua que es un mazo de plástico? Que eso agarra como un cabrón. Ay, ya, ¿qué es? ¡Que no noto nada! Un poco más. Un poco más. En portugués. Un poco más. Deis un poco. Un poco más. La última. Pues ahora queda la otra. No, quítatelo. Quítatelo, por favor. No, escucha. Hay que hacerlo igual. No, tío, los zapatos son raros. Y Miss, ¿no te has quitado los calzoncillos? Sí. Hostias. A lo mejor me he pasado de pequeño, tío. Sí, tío. El del decalón te ha dicho, guau, el más pequeño. Pues mi primera vez con un neopreno. Tengo miedo porque hay mucho dinero aquí en esta bolsa. Ya. Pero a ver, no va a entrar agua, tío. Esperemos que no. Es como ir al colegio, ¿sabes? El outfit de... para Bessie. Ya ves. ¡Ay, las pelotillas! Las pelotillas. Odio el agua. Odio el agua. Odio el agua, en serio, te lo juro. O sea... No me apetece nada. No, tío. Casi lo tiene. ¿Qué pie? Voy a hacer como en la playa, que primero me mojo un poco. En plan, modo abuela. Yo creo que si te tiras de golpe es mejor, ¿eh? O sea, de una, así. Voy allá. Fijaros
pues todo esto que sería como la conexión entre, supongo que la línea, todo esto. Esto todo sería como un hall así de conexión. Y bueno, pues está todo esto, vamos, abandonadísimo, parado en el tiempo, todo. Es increíble cómo pueden dejar esto, el despilfarro. Despilfarro de dinero que hay aquí. Increíble. La gente por ahí caminando y nosotros aquí en lo desconocido, en lo oculto, en lo que no se ve, en lo que permanece escondido. Esta parte no sé muy bien a dónde dará. Justamente ahí tenemos como una puerta, que sería como una puerta de emergencia. Esta es la puerta. Puede ser una buena idea o una mala idea. Porque da la estación y me verían. Se escucha a la gente pasar. Esta puerta, que seguramente a lo mejor si la abro, está alarmada. Si salimos por ahí, la hostia. O sea, es que... ¿Y qué salgo yo así? Bueno, tú sales así y yo salgo con neopreno. Pero tío, las cosas que... Que las cogemos... Mira, las cosas importantes, las cámaras y tal, las metemos en la estanca. Y mi mochila se moja entero. ¿Eh? Y mi mochila. Pero, ¿qué llevas en la mochila? Pues tío, todo, cosas, objetivo... ¿Lo metemos en la estanca? ¿Y mi mochila qué, campeón? Ya, bueno, pero a ver, la mochila, mira, yo creo, si lo hace, o sea, yo me veo capacitado... Tío, igual da un cuarto marrón. Que no, que he estado al otro lado y se escucha a la gente. Se escucha a la gente. Como haya alguien currando, o sea, un trabajador jurado. Pues mira, pues nos saca por la puerta. Vale. Mi mochila North Face. No la voy a dejar aquí, tío. ¿Cómo voy a dejarla aquí? Que no voy a dejar aquí. No, pero las pasamos aquí. Y la mía también. Sí, cabrón, ¿cómo la llevo? O sea... Si no, no. Lo hace, o sea, yo me veo capacitado en traer las mochilas sin que se mojen. Lo importante lo ponemos en la estanca. Y... ¿Eh? Vamos. Como veis, ya hemos llegado justamente a lo que es el final de esta gran exploración. Nos ha costado mucho lo que es tener que bajar abajo, coger todo el material que no se podía mojar, en plan las mochilas, las cosas electrónicas, y en las barcas que teníamos las hemos tenido que ir transportando. Ha costado mucho, hemos estado como una hora intentando traer todas las cosas hasta aquí. Vamos a colocar justamente esta lámina aquí para hacer un recordatorio de los 24 millones que cuesta cada tuneladora. Es una barbaridad. Ha llegado bastante, bastante bien. Y la vamos a colocar aquí. Es una lámina única porque tiene un mensaje aquí para el que lo vea. Poco decir de más de esta exploración. Ahora toca algo bastante complicado, que va a ser salir, y va a ser muy gracioso. Imagínate que estás caminando por el metro y te ves a un tío salir con el neopreno mojado. En serio, es algo muy loco, pero es nuestra única salida ahora mismo que tenemos. ¿Preparado para la salida? Sí. Vale, a tope. ¿Vamos? Sí. O sea,
surrealista. Keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I pull up and I skrrt, and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square.